Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Los saluda su amigo Antonio Gómez. En esta ocasión vamos a trabajar un circuito de pierna general. Vamos a trabajar femorales, cuádriceps y glúteos. Vamos a hacerlo en manera de circuito y vamos a trabajarlo en equipo. Vamos a hacer tres integrantes esta vez. Yo voy a iniciar con la sentadilla Smith, la pueden hacer en la sentadilla libre también. Vamos a realizar una sentadilla con las piernas abiertas. Muy importante tener piernas abiertas, puntas abiertas, para que nuestro movimiento a la hora de bajar sea con las rodillas hacia afuera, para bajar la sentadilla con más profundidad, lo más que se pueda. Hay que hacer el movimiento controlado y consecutivo uno tras otro, ¿sale? Manteniendo el ritmo y la concentración en nuestros cuádriceps. Vamos a bajar despacio en 2 segundos. 1, 2 y hasta arriba. 1, 2. Luego bajo. 1, 2. Subo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Muy importante, mi espalda recta todo el tiempo. Mis rodillas hacia afuera apuntando a mis puntas. ¿Sí? Bajo. 1, 2. Subo. 1, 2. 5. Vamos a realizar de 12 a 15 repeticiones. 6. 7. No hay que hacer pausas. 8. Vamos. 9. Derechos. 10. 11. Muy importante no sumir las rodillas en cualquier momento, ¿sale? Hay que mantener el movimiento hasta aquí. Una semiflexión y vuelvo a bajar. Bajo. Una más. ¿Sí? Primer ejercicio, sentadilla libre con las puntas abiertas. Vamos al siguiente ejercicio. Nos vamos a apoyar aquí con nuestra compañera Andrea. Vamos a realizar un desplante bajo y a la hora de subir voy a hacer una patada de glúteo. Y luego el otro paso y pateo. El otro paso y pateo. Un movimiento continuo y consecutivo hasta llegar de 10 a 12 desplantes. ¿Sí? Hago una bajada, pateo recto. Hago una bajada, pateo recto. Al llegar aquí, vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una sentadilla sumo con peso muerto de la siguiente manera. Desde que agarramos nuestra barra o nuestra mancuerna, vamos a tener que tener nuestra espalda bien derechita. Subimos todo y vamos a hacer una sentadilla y un peso muerto. En la misma posición, los pies se mantienen abiertos. Una sentadilla y un peso muerto. Si se fijan, la posición de los pies está abierta a la anchura de las rodillas y las rodillas bajan en dirección a las puntas de los pies. Una sentadilla y un peso muerto. Muy importante su espalda, chicas y chicos, ¿sí? Recuerden que la rutina es para hombres y mujeres. Chequen su espalda, está cuando baja y cuando sube está totalmente recta y en el peso muerto también. La sentadilla es lo más profundo que ella pueda y el peso muerto con la espalda recta todo el tiempo. Vamos a realizar de 10 a 12 repeticiones. Una sentadilla y un peso muerto va a contar como una repetición. Vamos a hacer ahí de 10 a 12. ¿Sí? Dos más, Andrea. Una sentadilla profunda. Vamos. Un peso muerto. Eso. Una sentadilla y un peso muerto. En automático vamos a dejar nuestra mancuerna, nos tomamos unos 10 segunditos de recuperación y vamos a continuar con el pasillo hasta realizar nuevamente desplantes con patada de 10 a 12 repeticiones con un movimiento continuo. Recordemos que es un circuito y no podemos descansar tanto. Bajo y pateo. Bajo, pateo. Bajo y pateo. Hasta realizar todo el pasillo o de 10 a 12 repeticiones de cada pie. Una vez que llevemos al fondo de nuestro pasillo o después de realizar de 10 a 12 repeticiones de cada pie, vamos a realizar una elevación de pelvis en nuestra máquina de femoral acostado de la siguiente manera. Andrea se va a resbalar totalmente. Yo le voy a posicionar el rodillo en sus crestas ilíacas aquí para que tenga un mayor soporte. Sus piernas van abiertas y las puntas abiertas. Vamos a realizar 15 repeticiones en total. Vamos a realizar 3 repeticiones consecutivas y en la tercera vamos a realizar 3 segundos de isometría de la siguiente manera. 1,
2, 3 y contraemos 3 segundos. 2, 3. Otras 3 de volada. 1, 2. Ahí llevamos 6, 3 segundos. 1, 2, 3. Otras 3 para completar 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos para realizar 12. 1, 2, 3. Aquí traten de apretar lo más que puedan los glúteos. Otras 3 para completar 15. 1, 2, 3 y 3 segundos de contracción. 2, 3. Listo. Se baja. Se baja. Para. Y bien, amigos, vamos a alcanzar a nuestro compañero Michael. Recordemos que es un circuito, él ya pasó por todo esto y vamos a hacer ahora la prensa. Muy importante aquí en la prensa, chequen dónde tiene sus pies, a la anchura de sus hombros y los pies totalmente paralelos. Vamos a darle ahora un trabajo a los cuádriceps, ¿sí? Vamos a realizar la prensa con un peso controlado, vamos a realizar de 12 a 15 repeticiones sin pausa ni nada, una tras otra. Una, dos, es una, dos, tres, cuatro. Muy importante aquí, amigos, chequen el rango de movimiento que está realizando Michael. Tiene que llegar a 90 grados o incluso un poco más abajo y subir. Muy importante que las rodillas no estiren por completo, ¿sí? No estiramos por completo. Una semiflexión y bajamos. Subo y bajo. Un movimiento consecutivo de 12 a 15 repeticiones. Vamos, 13, 14, 15. Ponemos los seguros y vamos a continuar dándole el trabajo a los cuádriceps. Enseguida, amigos, vamos a seguirle dando un trabajo a los cuádriceps. Después de la prensa vamos a realizar extensiones, ¿sí? Vamos a realizar 10 repeticiones pesadas con el máximo peso que puedan y en automático le vamos a bajar el peso a la mitad del peso y vamos a realizar 20 repeticiones en fases de 5 repeticiones. Cada 5 repeticiones vamos a realizar unas contracciones con giro para activar los vastos internos y los vastos externos de los cuádriceps de la siguiente manera. Primero pesado, vamos a realizar 10 repeticiones, Michael. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a bajar el peso. Y sin descanso vamos a realizar 5, 1, 2, 3, 4, hago pausa y hago 5 giros, 1, 2, 3, 4, 5, en automático otras 5, 1, 2, 3, vamos, 4, 5 giros nuevamente, 1, 2, 3, 4, llevamos 10, faltan 10, 1, 2, vamos Michael, 3, 4, 5 giros, 1, 2, 3, 4, 5. Últimos 5 para completar 20. 2, 3, 4, aprieta. Giro, 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Bien, amigos. Después Michael va a cerrar el circuito con esta posición en isometría. Sus piernas van a la anchura de sus hombros, con las piernas bien derechitas y vamos a mantener una postura de 90 grados ya. Vamos a mantener una postura de 90 grados y va a aguantar lo más que pueda. Esta postura de isometría es al fallo, ya para cerrar, ¿sí? Aquí Andrea está siguiendo con el circuito y ahorita va a llegar a las extensiones. Lo que aguantes, Michael. Trata de aguantar lo más que puedas, ¿sí? Aguanta, aguanta, aguanta. Tienen que aguantar lo más que puedan. Lo ideal sería de 45 a 1 minuto, ¿sí? Pero ya con el desgaste, recordemos que es un circuito, ya venimos cansados. Vamos, 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 aguanta, 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 hasta que te caigas. Vamos, vamos, vamos. Bien. Bien, amigos, pues así concluimos con nuestra rutina del día de hoy. Fueron 7 ejercicios de manera consecutiva. Nos acompañó nuestra atleta Andrea, nuestro atleta Michael. Sí, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como ATM Gym, Zona Franca y Antonio Gómez. Hasta la próxima. Hasta la próxima.